Para acceder a Puebla desde la Ciudad de México, se toma la carretera federal que conduce al sur del país y que bordea al Popocatépetl. A Puebla de Los Ángeles la bautizó el obispo franciscano de Tlaxcala, Julián Garcés, que en 1531 soñó un lugar idílico al lado de un río, a 5 leguas de su parroquia y no muy lejos de la pirámide de Cholula. Así surgió su nombre en un lugar sin precedentes. Su catedral, construida entre los siglos XVI y XVII, es una obra maestra de la arquitectura religiosa, patrimonio de la humanidad, como lo es Puebla, la segunda ciudad de la Nueva España. Su pila bautismal de ónix de Tecali es deslumbrante y de proporciones perfectas. El armónico centro histórico de arquitectura magnífica rodea al Parque Central. Bajo los arcos de los edificios que dan a la plaza, los restaurantes acogen a los visitantes con sus moles y platos típicos. Las chinas poblanas invitan a los comensales. Arriba, los balcones armoniosos tejen una bella filigrana que evoca otras épocas de pompa y señorío. Aún hoy en esta capital reina la calma y el civismo. Todo parece haberse quedado en otros siglos, salvo por el bullicio alegre de los estudiantes que hacen parte de la población flotante, que crece día a día por el auge de sus universidades. Los ángeles te escogieron como su patria en la tierra y en ti. El visitante se acerca a Puebla, atraído por los vestigios arqueológicos y las reliquias arquitectónicas, y por la tradición de su talavera y su gastronomía única, que hacen parte del espíritu mexicano. Hoy nuestro programa está dedicado a la herencia de la talavera poblana, a sus artesanos tradicionales y al auge y empuje de los nuevos administradores de la denominación de origen que manejan esta variedad de cerámica mayólica, que en el mundo es apreciada por su belleza y originalidad. Solo Dios pudo pintar con el azul de talavera el cielo tan especial del valle de Tehuacán, lugar que eligieron los ángeles para morar. El manejo de la cerámica viene desde un poco la parte de la conquista. Se conquista en la Nueva España, se conquista la parte del Oriente por la parte de los españoles, logran hacer una ruta de comercio, podemos decir, que no fue tan fácil, tampoco fue difícil por las corrientes, pero que al final de cuentas empieza a llegar. Cuando llega este elemento de la famosa Nao de China, empiezan a llegar los elementos, digamos, de una gran cultura, porque no nada más venía la parte del comercio, venía la parte del comercio y la parte de las semillas. En particular en la cerámica, la cultura que llega aquí a Puebla era de que, bueno, los indios eran los ayudantes de los españoles. A nosotros nos enseñaron esta técnica los españoles. Pero luego, obviamente, pues se plasma toda la cultura indígena en esto. Hay una fusión de culturas. Entonces, eso es lo que nos da como resultado lo que ahora tenemos. Una herencia, ¿no? Primero de los chinos a los árabes, de los árabes a los españoles, de los españoles aquí a México. Y en esa integración del Oriente se empiezan a mezclar con los elementos de trabajo que tenía la parte americana. Y al integrarla a nosotros, pues automáticamente como que brilla el elemento de trabajo. No nos da miedo el retomarlo, no tenemos miedo de poderlo adaptar para nuestras necesidades y automáticamente se vuelve un elemento oriental muy poblano hacia la parte del mundo. Eso yo creo que es un poco la parte interesante de este fenómeno, podemos decir, tanto social y cultural. Por eso la parte cultural es muy importante de la forma de por qué lo adoptas o por qué lo integras, ¿no? Por ejemplo, los tibores. Nadie puede decir que los tibores son poblanos. Bueno, la figura es totalmente oriental, pero después se volvieron los tibores poblanos de la talavera poblana.
Mi papá fue campesino y llegamos a esta gran ciudad pues a luchar como todo mundo y a encontrar trabajo de lo que se pudiera. Fuimos leñeros, pero el abuelo nos deja algunos apuntes de cómo producir talavera. De alguna forma la vida nos fue llevando. Había que meter las manos un poco en el barro y un poco en la leña. La necesidad de sobrevivir, teníamos que combinar los dos trabajos. Ya posteriormente nos enfocamos un poco más a lo que es la artesanía. Desde que empezó hasta ahorita ha sido familiar. La familia se ha rolado, han entrado algunos, han salido otros. Generalmente es familia y ahorita pues somos más los de aquí de la casa. Siempre que hay trabajo, siempre hay el apoyo para acá, para el taller. Nosotros también hacemos algunas cosas, no al 100% en el taller, pero sí decoramos las piezas. Lo que yo aprendí fue de mi padre. El tratar de ser honesto, de ser correcto, de ser respetuoso y lo más importante, pues trabajar. Que el nombre de Talavera es porque Talavera era como llegaban cada una de las piezas aquí al estado y entonces la gente le llamaba la Talavera. Yo sé que las piezas venían firmadas como Talavera de la Reina porque se fabricaban en Talavera de la Reina. Otras gentes tienen la historia de que las piezas y las vajillas se le hacían a la Reina de España y que por eso era Talavera de la Reina, para la Reina de la Reina, ¿no?